Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Zelda Tears of the Kingdom y hoy os traigo la continuación de la aventura. Como ya sabéis, estoy haciendo vídeos pequeñitos en el día de hoy por el tema de que hoy toca santuarios y hemos llegado al santuario de Kamizuna. Este santuario se encuentra, como podéis ver, en esta parte del mapa tan bonita de Hyrule. Básicamente está muy cerca de la posta y del anterior santuario, que es el de Tenniten. Y bueno, por aquí estamos un poquito para descubrir cositas, darlo todo, así que vamos a intentar completarlo. Estamos disfrutando un poquito de estas pequeñas aventuritas para mejorar un poco a Link en cuando llegue el caso. Y luego ya vamos a continuar con lo que es la misión principal y disfrutar mucho de la vida. Y bueno, obviamente hay muchísimo que hacer en este juego, así que poco a poco vamos a ello. Vamos a entrar, lo hemos desbloqueado, así que al lío. Link, por ahí no, tío, entra. ¡Ahí sí! Bueno, hemos hecho de momento un santuario divertido, un santuario que nos ha permitido el anterior, ha sido muy fácil, probablemente el más fácil del juego hasta ahora. Pero, oye, he aprovechado un poquito para el tema de los colores, romper y abrir una puerta para una cueva que, por lo visto, y mi equipamiento. ¿Qué acaba de pasar con mi equipamiento? Vale. O sea, literal, vamos sin ropa. Vale, vale, aquí tenemos objetos. Vale, bien, bien, bien. Flechas. Vale, este ya está. Cuidado porque vienen aquí los guardianes, ojo, ¿eh? Hay que intentar hacerles crítico en el ojo. Ya está, y queda este. Vamos al lío. Uno, dos. Se me va a romper el arma, genial. Lo hemos desarmado, bien. Vale, cogemos su arma. ¡Garrote! ¡Toma! Vale, ya está. Vale. A ver, ha sido un encuentro muy fácil, ¿no? Digo yo. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Y ya está? Bueno, pues nada. Podríamos haber cogido la bola y haberles reventado, pero es lo que digo, con las armas de aquí también. ¡Me mola! Veo que en los santuarios lo que han hecho, que me parece perfecto, por cierto, es el tema de que puedes hacerlos de la manera que quieras. Creo que es algo divertido, porque aquí yo, por ejemplo, a lo mejor he ido a saco, pero oye, pues teníamos cosas, ¿no? Como estas de aquí que podíamos haber utilizado a nuestro favor. Bueno. No está mal, vamos a ver qué hay en el cofre. Este es de los que lleva cofrecito. Escudo con resorte, ojo. Vale, pues vamos a quitarnos un escudo oxidado. Este que lleva además golpes. Vamos a descartarlo. Aleo. Perfecto. Y templo completado. Pues, ¿qué queréis que os diga? Santuarios sencillitos, obviamente. No todo tiene que ser locuras aquí de ponerte a disfrutar aquí de la aventura, pero bueno. Está bien, está bien. Purifica el mal arcaico. Esto ya sabéis, es lo de siempre. Es muy bonito, pero con esto ya lo tenemos. Orbe luminoso conseguido. Y ya van tres, gente. Estamos a uno solo del objetivo. Gracias. Bueno, esto se cierra. Y lo tenemos. ¿Qué queréis que os diga? Santuario bastante, bastante sencillo. Y, oye, no está mal. De vez en cuando, algo de facilidad en un santuario, pues yo me esperaba que fueran todos como los que hemos visto en lo que ha sido la primera parte del juego, ¿no? Cuando estábamos en los cielos de Hyrule. Pero no, está la cosa aquí un poquito bastante más sencillita, pero oye, no está mal. Ahí vemos un pedazo de destacamento de Moblins enorme. Y, ojo, ahí hay una torre que la tenemos. A ver, voy a ver el tema de las torres. A lo mejor hay alguna que tengamos cerca. Y no hay ninguna cerca, ¿no? Aquí hay ruinas y demás. Vamos a ir hacia la torre, ya que parece que está un poquito más cerca de lo normal. Y así, pues, a ver qué pasa, ¿no? Porque es lo que os digo. Literal, deberíamos de empezar a usarlas para ir desbloqueando el mapa. Por aquí tenemos cositas guays. Las cogemos.
Ahí parece que hay un pedazo de castillo, tío. Reventado, ¿no? Que es lo que os digo, esa torre está bastante cerca y aprovechando que estamos aquí, pues podemos empezar a usarlo, a hacerlo de las torres también, de ir descubriéndolas para quitarnos un poquito, ¿no?, esos problemas del tema del desplazamiento o la visibilidad en el mapa, que al final el mapa, descubrirlo, pues nos va a ayudar muchísimo también en nuestra aventura. Así que nada. Aquí hay unas ruinas bonitas y antiguas. Y eso está... ¿Eso qué es? ¿Al final de las ruinas o qué? Un puente... Parece que cruza las ruinas. Es que parece que es una fortaleza, tío. A ver. Aquí hay un cofre. Arco de soldado, ojo, con 14. Vale, tranquilo que algo me voy a quitar. Entre ellos este arco del viajero que ya está hecho polvo. Perfecto. Vale, pues tengo un arco mejor de lo que teníamos antes. Vale, ahí ha caído una piedra. Ahí hay algo muy extraño. A ver, es que esto es muy extraño a veces, tío. Vale, grillo vigoroso, perfecto. Nuevo objeto conseguido. Voy a explorar un poquito bien esto, porque es lo que os digo. Espera, ¿esos son manos de gano? ¡Para afuera! Vale, y ahí tenemos un templo. ¿Vale? Ha sido un poco creepy, pero bueno. ¿Y esto? Vale, llámame loco. Era una piedra, ¿vale? O sea, puede que... A ver, esto es suposición mía nivel God, ¿vale? O sea, no me hagáis mucho caso. Se supone que es solo este tramo, ¿no?, en el que no me pilla a fondo. A ver. Aquí había otra que no había visto, pues nada. No, lo que he pensado es, digo, ¿pasará algo si yo ahora coloco aquí una piedra en el círculo este, tío? En plan... A ver. Pues sí, un color. Tío. Pues semilla de Kolog. Bien, ya van 8. Vale, gracias, amigo Kolog. Eres un crack. Hasta luego. Bueno, veo que por ahí hay un templo y por aquí también tenemos lo que digo, esa especie de torre que es nuestro objetivo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¡Ojo, ojo, rana! Ah, no, una lubina, tío. Me había parecido una rana saltando, ¿sabes? Se me va mucho. Ahí parece que también hay un campamento o algo, pero es que yo qué sé. Yo me pongo a ver estas cosas y lo flipo en colores. No sé a dónde estoy llegando. No sé por qué estoy aquí como loco explorando el mundo del Zelda ahora mismo. Pero ahí veo moblins. Y entiendo que esas torres deberíamos de poder conseguirlas de alguna manera. Pero es que, claro, está la cosa complicada, ¿eh? Nos pueden meter piños bastante grandes y considerables. A ver. Eso sería para... Pero es que yo creo que la primera no debería ser aquella. Deberíamos de hacerlo luego eso, las torres, ¿no? Vale. Lo bueno, hemos llegado al siguiente templo, gente. ¡Ja, ja! Bueno, hemos hecho las semillas de Kolog, que no ha estado nada mal. Aquí parece que hay unos cuantos campamentos. Cuando digo unos cuantos, son unos cuantos. Y aquí tenemos a un hombre que está como... A ver, ¿esto qué es? Pedazo... Parece una fuente destruida, ¿no?
Cabalit. Hola. ¡No! ¿Qué está pasando? Cabalit, ¿qué te ha pasado? ¿El presidente Karit? Vale, ¿y qué hacías tú? Vale. No puede permitir que uno se caiga al suelo, sería una ofensa. Este tío es un poco... ¡Suéltalo sin miedo! Vale, espera. Aquí está el santuario. Creo que es lo que tenemos que hacer. A ver, también podemos talar un árbol, ¿no? Creo que es más fácil. Opa, creo que es más fácil. Ojo. Piña y lana. Madre mía. Vale, ahora vamos a venir aquí y vamos a coger. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Una estructura brutal? Bueno. De todo modo, esto creo... Es que, claro, esto será con lo de allí, pararlo o algo. Pero bueno, que no me voy a poner ahora con esto. Ya lo que digo, aquí volveremos. De momento vamos a centrarnos en que aquí hay otro santuario que tenemos que completar en el siguiente vídeo. Así que, lo que digo, de momento hoy estamos completando santuarios. Esto de aquí entiendo que será haciéndole, por ejemplo, con estas cosas aquí una especie de resorte, ¿no? Para que, de alguna manera, pues... no tengamos el problema. A ver... Aquí hay un cofre, por cierto. Que esto al final es todo con las mismas cosas. O sea, tengo que hacer aquí algo, ¿no? Ah, esto se clava la punta, ¿no? Vale. Vale, aquí me flipa esto porque nadie me ha explicado nada, ¿vale? Pero esto parece que se puede clavar. O sea, literal. Si yo lo giro, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, claro, yo aquí creo un poste. Un poste que... Vamos a hacerlo más fácil.
Abierto. Ahí está. Gran esfera energética. Vale. Y ahora que tengo esto, por ejemplo, yo creo que puedo coger, ¿no? A ver. No, no, no. A ver, me ha ido el botón, ¿eh? ¿Qué ha pasado? La luna se tiñe de carmesí. Cuando su hermosa luz baña estas tierras, las almas de los monstruos vuelven a sus cuerpos. ¿Vale? Del pasado se disponen a conquistarlo todo. ¿Me acaba de volver a fastidiar el puzzle esto o qué? Yo creo que ahora aquí con esto lo podemos girar. A ver. Ya está. ¡Apañado! ¡Hala! Hemos visto a la luna carmesí y te ha ayudado con esto. Vale, pues ya está. Aquí descubriendo cosas. Me está molando, los puzzles y todo. Está guay, vale. ¡Hala! Pues le ha puesto aquí la buena. Ok, pues nada, ya lo tienes, amigo. Bueno, pues descansa los brazos y que seas feliz. ¡Ay! Nos da rupias, vale. Y bolas de arroz con carne, guay. ¡Oh! Pues muchas gracias. Adiós. Pues ya habéis visto, ha colocado su cartel, todos hemos ganado. Y lo que digo, estamos al lado de un templo, así que será lo siguiente que completemos. Aquí los enemigos ahora se habrán vuelto bastante chetos. Pero nosotros en el próximo vídeo veremos qué tal es un nuevo templo aquí en este Zelda. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Hidden secret song.